Así es, exactamente. Está por empezar el casting de Bollywood. Es más, me atrevo a decir que nos estaban esperando a nosotros porque tengo aquí a mi izquierda a Diego Ramos y a la diosa de Maggie Bravi, que están acá como de jurado. Les digo que se armó acá un set y se llenó la sala. Toda gente que se está postulando para ser de bailarines. En el día de ayer se postularon los actores y en el día de hoy los bailarines. Me muero por ver ya quiénes van a ser los elegidos, que lo van a definir hoy mismo. Hoy de noche ya van a saber quién va a conformar este elenco. Pero primero vamos a los detalles, vamos a saber de qué va esta obra. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos allá en el piso. Muy bien. Estamos muy contentos de lo que estás diciendo vos. Es cierto, están todos ya preparados, todos elongados. Hoy le toca a los bailarines, es el día de Maggie Bravi. Ayer vimos un muy buen nivel de actores y esperemos que suceda lo mismo con los bailarines. Seguramente va a ser así. Y bueno, para preparar este Bollywood, que es una idea de José María Muscari, que viene con todo el éxito en Buenos Aires, con tres plazas diferentes al mismo tiempo y que es una... Es un desafío para Diego Sorondo hacer un espectáculo así, que va a ser a la gorra significa que vos no pagas entrada, que cuando te vas del espectáculo pones lo que podés, lo que suponés que valió, y es un espectáculo totalmente gratuito. ¿Eso por qué? ¿Por qué eligen? Porque no nos da la cara para ponerle precio, la verdad. No le quieren cobrar, no le quieren poner el precio. No, porque es una forma de peyo. No sé acá, pero en Buenos Aires, en una época, fundamentalmente, se usaba mucho. Primero, porque estamos conscientes de que las situaciones de los países no son las mejores para pagar una entrada. Segundo, porque un espectáculo así, con 30 y pico de personas y con todo lo que conlleva, sería carísimo. Y tanto José María Muscari como Diego Sorondo, el productor, no quiere que nadie se quede afuera. Entonces, vengan todos los que quieran y pónganle precio de lo que puedan, y la gente igual sigue siendo generosa. O sea, al final del día, al final del show, ponen lo que realmente consideren, lo que más pueden. Eso debe ser, porque realmente es una obra que gusta mucho, porque en Argentina fue un éxito y estoy segura que en Uruguay también lo será. Contanos, Maggie, ¿a qué le vas a poner el ojo hoy a la hora del casting, a la hora de, bueno, de, digamos, puntuar a la gente que vamos a ver bailando? Bueno, mira, primero, respecto a lo que estaban diciendo, más de 50.000 espectadores en Argentina pudieron disfrutar de esta obra gracias a esta modalidad de la gorra. La gorra lo que tiene es que, como la entrada es gratis, le da la oportunidad a mucha gente que nunca vio teatro de venir y de ver de qué se trata sin tener que pagar una entrada. Entonces, también la idea de José María fue esa, fue volver a lo que decía Diego, a una época en que todos podíamos ir al teatro sin pasar por lo económico. Y bueno, lo que estamos buscando hoy, así como también fue un poco lo que buscamos ayer en los actores, es una energía particular, más allá de la técnica, obviamente, de baile, es un magnetismo, es algo que tenemos que ver apenas se suben arriba del escenario y tiene que ver también con las ganas. Escuchen, chicos. Más allá de que, además de que puedan bailar y todo, se busca un poco que no puedas dejar de ver a esa persona, que tenga una energía tan particular y tan avasallante que sea algo que es un imán arriba del escenario. Eso es siempre lo que buscamos con José, tanto los actores como los bailarines. ¿Se sabe más o menos cuántos bailarines se necesita para conformar este elenco? Mira, en cada plaza fue diferente, porque a veces nos sorprendió la cantidad de talento y tuvimos que agregar a lo que nos era posible poner arriba del escenario. Hicimos como excepciones y pusimos más gente de la que necesitábamos. Así que siempre el lugar nos sorprende y bueno, esta es como la quinta vez que hacemos las audiciones, porque ya tuvimos en Buenos Aires 4 versiones de Bollywood con 4 elencos diferentes. Y bueno, cada vez es diferente y incluso yo he agregado ritmos después en la obra por cosas que viene el casting. O sea, ya la obra tiene 17 ritmos, pero a veces de repente, por ejemplo, en alguna ciudad particular de Argentina, como fue Córdoba, en una provincia, perdón, era tan fuerte el cuarteto que fue un ritmo que tuvimos que agregarlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa hoy. La verdad que muy contentos, no solo por la convocatoria, sino por la expectativa que tenemos con esta obra acá en Uruguay. Y es mi primera vez en el país, así que he venido de vacaciones, es mi primera vez trabajando, así que muy feliz de estar acá. En las audiciones de ayer, ¿qué fue lo que se vio? ¿Qué fue lo que se vio? ¿Se sorprendieron del uruguayo? Del actor uruguayo. Sí, no, porque, o sea, vivimos pegados y muchos actores argentinos vienen para acá, muchos actores uruguayos van para allá, o sea que sabemos que son muy talentosos y hay mucho estudio y hay muchas ganas y fundamentalmente mucha pasión. Y lo que tiene este espectáculo, también a mí me parece emocionante, es que
vivimos en países también donde no tenemos todos la posibilidad de mostrar nuestro arte o nuestras ganas o lo que sabemos en un escenario. Y entonces hay un montón de gente que lo va a poder hacer, que va a encontrar un lugar todos los lunes a la noche para expresarse y para mostrarle a todo el público, a su familia y a quien fuera, lo que va a ser desinteresadamente, ¿viste? Porque acá, la verdad que nadie gana un peso. Tenemos la colaboración, muchísimas gracias, de Radio Universal y de Bodegas H. Stagnari, que desinteresadamente quieren poner este espectáculo y que la gente lo vea. Y es nuestra idea que se convierta en un reducto este teatro astral para todos ellos que quizás en otro lugar no pueden mostrar lo que saben hacer. Muchísimas gracias, gracias por recibirnos, gracias por atrasar un poquitito el casting. Ahora sí que arranque y recuerden, a partir del lunes 14 de mayo en el Teatro Astral, ¿a qué hora sabemos? 20 horas. 20 horas. Y al ser una sala que tiene como 400 localidades, si llegara a haber más convocatoria de gente, la gente necesita más Bollywood, se van a agregar funciones. Así que... le damos lo que la gente necesite. No sé si tanto. Ahora no sé si estoy tan fácil. En otra época te hubiera dicho que sí. Ahora a la vejez no sé si tanto. Pero la verdad que le vamos a dar esto, todo talento. No sé, que están muy callados, pero mirá, me parece que tienen que gritar algo. Que empiece la música, que empiece la música, que se vayan a bailar. Gracias, chicos, nos reencontramos mañana. Divina, Cami. Qué lindo, ¿eh? Excelente. Muy bueno. Están ahí en el Astral, que es en Durazno y Barrio Zamorín, ¿no? Divina oportunidad, además, para democratizar, además, llegar talentos de repente al teatro que de repente no tienen oportunidad, cabida, y esta es la oportunidad, me parece espectacular. Y hablando de talento.